Buenos días, amigas y amigos. Vamos a la fecha. Bueno, yo creo que la tengo de memoria. 19 de abril del año 2020. Hoy os muestro un arce Palmatum disectum variedad Gardner. Aquí está Vicky pintando la mona. Bueno, quiero dedicar este vídeo. Se ha asustado ahora al coger. Quiero dedicar este vídeo a Benito, que iba a visitar a su finca. Igual ya ni me sigue porque dirá, a menudo canta mañanas. Y la iba a visitar en este invierno. Es un vecino de aquí, que es un seguidor del canal, y no pude ir. Bueno, a ver, voy a darle lo que le iba a hacer en la finca, en los arces que tenía. Voy a intentarlo explicar, que ya lo tengo explicado en vídeos de muchos años. Lo que le hago yo a los arces, sobre todo a los disectum, a los Gardner, pero sobre todo a cualquier variedad de disectum. ¿Qué pasa con estas variedades? Que se alargan mucho las ramas. Las hojas son de gran tamaño y al ser como muy abiertas, con mucha superficie, ¿qué pasa? Si las dejamos crecer, que sí que son muy bonitas en jardín, estos árboles que parece que tienen como melena, pues quedan muy bonitos. Pero en maceta hay que tener cuidado con el viento y en el jardín igual. Cuando hace un viento fuerte, si dejamos las ramas muy largas, pues se puede llegar a partirlas. Y aparte, si las podamos, conseguimos una segunda y tercera, porque vamos a ir podando a lo largo del periodo que tienen hoja, que es desde principios de primavera, mediados de primavera, hasta casi finales del otoño, aunque en el otoño ya no brotan, pero sí en este periodo de primavera-verano, pues vamos a conseguir tener un árbol mucho más tupido, un árbol donde conseguimos más ramas y más hojas. Entonces hacemos lo siguiente: cogemos y podamos, a ver si se puede ver en cámara. Podamos dejando un par, fijaros el trozo, el gran trozo que quité, donde quité el ápice que tiene un par de hojas, otro par, seis pares de hojas. ¿Qué hay que hacer? Pues dejar solo dos pares de hojas por rama. Lo vamos a hacer en todas las ramas. Este árbol aún no ha brotado, aún faltan ramas por brotar, pero las que brotaron vamos a dejar, ahí veis, vamos a cortar y dejar hirviendo en todas las ramas, dejando solo dos pares de hojas. Siempre dejando un piquito, hagamos un trocito de rama desde el último nudo, ahí, y vamos a podar todo el árbol. Voy a ver si lo puedo hacer para que veáis delante de la cámara. Vamos a ir podando todo el árbol. Aquí tengo una rama seca, la podo a esta, entera. Y estos árboles nacen ahora rojos y después tornan a verdes. Ya al final del otoño, pues vuelven a coger el color rojizo, ya un color casi oro, se queda ya un marrón clarito. Voy podando todas las ramas, ¿eh? Ahí tenéis. Dejando dos pares, vuelvo a repetir, dos pares de hojas por rama. Si veis aquí, hay zona, mira, esto lo partió el viento, porque yo os lo digo, como es una hoja muy, muy grande que se abre mucho, pues da mucha resistencia al viento. Entonces, son frágiles ahora hasta que lignifican, hasta que se hacen madera y suelen partir y nos quedamos sin la rama entera. Pues bueno, estoy podando todo. A ver, aquí nos metemos hacia el medio, igual vamos viendo, localizando todas las ramas, las más altas, podando. Que no queréis podar, no pasa nada, ¿eh? Lo que vais a tener es un árbol más como estilo paraguas, que se vienen hacia abajo las ramas. Si son árboles bajos, casi tocan el suelo. Yo me quedo en una finca, pues un arce tremendo, pero bueno, que lo disfruten esas personas, porque también no hay que ser egoísta. Siempre tenemos tiempo a tener nuevos árboles y a volver a hacer nuevos proyectos. Que no nos quedemos, que la vida son proyectos, que estemos siempre con proyectos. Ahí está. Tendré que volver a revisar dentro de un par de semanas las nuevas ramas y hacer lo mismo en todas. Ya digo, esto es opcional. Si no lo hacéis, no pasa nada. Si lo hacéis, lo que decía, vais a conseguir una segunda brotación que lo que va a hacer es que la copa se tupa más con las nuevas hojas, las nuevas ramas y a su vez las nuevas hojas. Yo creo que está prácticamente todo podado.
Vamos a ver, esta del medio. La podamos. Y aquí aún hay, si os fijáis, hay zonas que las ramas aún no han brotado. Quedan ramas por brotar. Es bueno también, en todos los árboles, cada mes o así, girarlos. Ahí se pinzan también las ramas más cortillas, pues lo pinzamos. Lo que os decía, es bueno girar el árbol, es decir, si está así, con los grados y tal, igual. Lo tenemos así, pues lo giramos a la otra cara. Esto lo hacemos, si puede ser, una vez al mes. ¿Para qué hacemos esto? Para que el árbol crezca uniformemente, porque si no, si lo tuviéramos así siempre, el árbol va buscando la luz y nos va a crecer ramas solo por un lado, se va a alargar por un lado y se va a cortar por la otra. Entonces, para que el árbol tenga un crecimiento uniforme en la copa, cada mes lo giramos. Nada más. Os voy a mostrar la base, que seguramente este árbol es muy curioso, ¿eh? Es como un trípode. La base del tronco son tres, a ver si entendemos, tres patas y circula el aire por ahí. Son tres patas, unas un poco más gordas, pero es como un trípode la base. Es muy curioso esta base del árbol. Un árbol que fue injertado, no lo injerté yo, pero lo compré injertado. Me preguntáis muchas veces los arces dissetum, si son fáciles de conseguir su reproducción por semilla. La mayoría, si no todas las semillas de los arces dissetum, son estériles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver, lo obvio, que están huecas, entonces no podemos obtener árboles de ellos, es una semilla. ¿Cómo se consigue los arces dissetum? A base de injertos, la mayoría. Hay quien los acoda, yo vuelvo una vez una polémica y la vuelvo a repetir. Hay acodos de muchos años, pero los acodos, la mayoría de ellos, se mueren a los 10, 11 años. Que me diga una persona, tengo un acodo de 30 años, casi un milagro. Pero bueno, ya voy a volver a crear polémica porque cada vez que digo algo ya sale alguna persona que dice, no, no, eso no es cierto. Bueno, pues seguir, yo ya os digo, por acodo suelen morir los árboles. ¿Por qué? Porque se consigue, por acodo o por esqueje, se consigue en estas variedades, se consigue árboles, pero el sistema radicular es muy, muy, muy débil. Por eso, si queréis que vuestros árboles pervivan muchos, muchos años, hay que injertarlos. Yo nunca los injerté, los arces también. Sé que hay un vídeo por ahí que circula de unos americanos, que mi amigo Ángel Alfa ya me lo había enseñado un día, y injertaban los arces. Yo, si me lo preguntáis, ya digo directamente, no sé cuál es el patrón para injertar un arce, ni nunca injerté uno. Así que ya, lo siento, esta duda no la puedo resolver. Ya lo digo aquí porque siempre a veces me preguntan, ¿y qué? Bueno, no sé, lo siento. Sé muy poco. Y de lo poco que sé, eso no lo sé. Bueno, ahora me estoy fijando que aquí hay una rama. Fijaros que hay que dejar dos, ¿eh? Lo repasamos, siempre dos hojas. Ahí está. Dejando dos pares de hojas por rama. Nada más. Vamos a verlo más de cerca, que me lié. Un vídeo corto. Y que espero que estéis bien de salud en este domingo, que aquí en Galicia hace un tema espléndido. Tengo aquí los visitantes, los gorriones, haciendo nidos en el tejado. Y Vicky relajado y ladrando cuando pasa alguien que se salta la cuarentena, porque hasta hay gente que se la salta, pero bueno, allá cada uno con su conciencia. No voy a decir más. Bueno, vamos allá. Estaba viendo un gusano que andaba ahí en la tierra, no pasa nada. Vamos allá. Son unos gusanos, estos sí que no son buenos, unos que acabo de cometer un asesinato. Son unos que se enrollan así, esos no son buenos, ¿eh? Para los árboles. Son unos que se enrollan y hacen como una rosquilla, una ensaimada, así, como un donut. Esos no son buenos. Las lombrices sí, ¿eh? Las lombrices son buenísimas para airear la tierra, para abonar, a la vez que andan por ahí haciendo cavernas, nos airean la tierra, no eliminarás, porque hay quien hasta compra para... Dice, ¿qué? Tengo mucha lombriz. Pues tienes una tierra muy rica y estupenda. Donde hay lombriz hay vida, no eliminarlas. Bueno, nada más. Vamos a ver el arce Palmatum dissetum, variedad Gardner. Y como digo yo siempre, ser felices, disfrutar de la vida y ser buenas personas, sobre todo, o intentarlo. Vamos a ver el arce Palmatum Gardner. Bueno, ahí tenéis el arce Gardner, vamos a verlo más de cerca. Ya algunas de las hojas se han hecho adultas y cuando van cogiendo ya una madurez la hoja, pues se torna verde, como yo decía.
sale roja. Y ahí veis más de cerca lo que yo os explicaba de estos picos que dejamos, ahí los veis. Esto es lo que tenéis que dejar, este piquito ahí en las ramas, siempre. ¿Por qué? Lo indique, no sé, millones no, pero muchas veces. Porque si podamos más cerca, más abajo, cerca de las hojas, al cicatrizar, pues nos cargamos el nudo este. Bueno, ahí veis que el colorido, ahí veis, ahí también se puede distinguir los piquitos que dejamos, ahí veis la rama, ahí veis. De ahí a ahí eso lo dejamos. Y veis que ya va cambiando de color. Vamos a ver un poquito el plano. Vamos a enseñar lo que yo decía que era el trípode. Ahí voy a ir girando poquito a poco para que podáis distinguir ante las sombras, ahí los huecos de luz y lo que es, ahí se ve el trípode. Ahí es el trípode, que es como una garra. Y como podéis ver, a ver si nos adentramos ahí ese piquito, veis que hay ramas, ahí tenéis estas ramas de este lado que están aún sin brotar. Bueno, ahí veis el nudo del injerto. Y voy a abrir el plano. Y yo creo que ha quedado claro lo que podemos hacer con nuestros arces variedad Dissetum Garner. Si no, yo os lo digo, dejarlo sin problema ninguno, lo hacéis la poda invernal y nada más, después la poda verde, lo podéis dejar sin podar. Eso es al criterio, yo los podo, cada uno a su criterio, nada más, ¿vale? Ser felices, hasta el próximo vídeo y cuidaros.